El agua es uno de los recursos más importantes que tenemos los seres vivos para poder sobrevivir. Es por eso que en la Feria de Ciencia y Tecnología contamos con una exposición que explica detalladamente el ciclo que cumple el agua en nuestra provincia. Desde el deshielo de las montañas hasta la distribución que hace por canales y acequias y llega a cada uno de nuestros hogares. Los chicos generalmente le hago una pregunta, ¿dónde viene el agua mendocina? Y ellos me responden a partir de sí, los diques de las montañas. Y ahí cuando les surge la duda, ¿pero cómo? ¿Se derrite esa nieve? Sí, a partir del sol que le dan, a partir de la energía solar, se derrite esa nieve. Pero en invierno también se derrite esa nieve. Sí, en invierno también, aunque no lo creas, a menor altura se derrite la mayor cantidad de nieve. Yo le explico a los chicos de que proviene el agua del deshielo, de las nieves y de los glaciares de Mendoza. Aunque no lo crean, hay muchos glaciares acá en Mendoza. Y a partir de los diques, un embalse que se ubica debajo de las montañas, desemboca a partir de cauces en el embalse. Y a partir de un dique que se encuentra, no solo distribuye el agua a partir de ríos, sino también la generación de corriente eléctrica. Por ejemplo, la central hidroeléctrica San Martín genera 15.600 watts, que los cuales se reparte por todos los barrios mendocinos. Y por ejemplo, las empresas mendocinas como Densa, a partir de transformadores, convierten esa energía en corriente continua o corriente alterna. Es muy importante el aprovechamiento del agua. Somos un desierto, estamos construidos sobre un desierto, somos un oasis. Por eso es muy bueno el aprovechamiento del agua a partir del riego y el agua que se utiliza para las industrias. También es muy bueno el aprovechamiento del agua potable, ¿sí? Yo siempre digo a los chicos de colegio, que cuando ven una canilla abierta, la cierren, ¿sí? Cuando tiran botella, no la tienen las acequias, porque pues, las acequias se tapan y se pierde mucha cantidad de agua. Por eso es muy importante que esto se haga a largo plazo, tanto el tema de riego como el tema de distribución del agua. Generalmente los chicos de 10, 11 años se interesan y dicen, sí, ahora voy a cerrar al mar. Hasta me dicen muchos chicos, ahora voy a, porque vos me dijiste, voy a cerrar la canilla, o bueno, voy a tratar de no tirar la botella a la acequia, o voy a tratar de cuando vea un hombre que está lavando el auto con manguera, decirle que lo lave con balde.